El Tranvía de la Tarde se creó con el ánimo de difundir, de promover a la cultura, a los poetas, a los cantantes, porque aquí en Medellín hay mucho talento, y se creó con ese fin, de llevarle a la gente un espacio de esparcimiento con música, noticias, entrevistas, poesía. Este es el programa El Tranvía de la Tarde aquí en Radio Zipa Estéreo. Todos los días yo llego acá en la mañana y preparo las noticias que van a salir en el día. Me documento con los periódicos y siempre cito los diarios, ¿sí? Noticias que tienen que ver con la ciudad de Medellín, y las voy pasando a lo largo del programa, que es de 2:30 a 5 de la tarde. También entrevisto líderes comunales que me cuenten sobre las cosas que están haciendo, si van a hacer bingos, si van a hacer fiestas, si están arreglando las calles o barrios, ¿sí? Entonces, casi siempre pues ellos están pendientes del programa, me llaman o el día antes, o que va a venir un invitado, un cantante, y se les da la participación. Pero nada se improvisa, todo lo tenemos planificado. Estas son noticias que destaca la revista Historias Contadas en sus 15 años. Hall y Comisión Comunitaria en el Centro de Desarrollo Social La Candelaria. El programa El Tranvía de la Tarde se graba y en la noche se repite. Se graban esas 2 horas y media y en la noche lo repetimos porque hay gente que no lo pudo escuchar, entonces en la noche dice, me queda tiempo para escucharlo. La gente muchas veces que quiere presentar sus trabajos discográficos o sus poemas o sus libros, porque traen muchos libros acá a la emisora para promover sus poemas, ellos me escriben por el WhatsApp o me escriben al Facebook de la emisora y ya nosotros programamos cuándo los vamos a entrevistar. El arte, una alternativa para darle colorido y vida al paisaje urbano. Estamos aquí en el Tranvía de la Tarde. Le decimos a la gente que vamos en el recorrido musical y pasamos las campanitas del tranvía. Es muy chévere porque cada invitado que entra con nosotros por la línea telefónica dice, me acabo de subir al Tranvía de la Tarde.